Bienvenidos, mis amigos suscriptores, a otro nuevo video. Y como se los prometí, pues ya estamos en la casa de nuestra aquí querida amiga Gladys Valle. Pues como le dijimos, veníamos a hacer una visita a ella porque nos está muy necesitada. Ya estamos aquí y vamos a hablar un poco con ella para que ustedes conozcan un poco más sobre ella. Bueno, pues así es, amigos suscriptores. Ya nos encontramos aquí en este humilde lugar con Carito y pues con la señora aquí, que su nombre es Gladys, me estaba comentando. Pues una alegría y un gusto de estar en su casa, niña Gladys, y gracias por permitirnos estar aquí, por abrirnos las puertas. Y pues nosotros hemos venido a visitarla con un gesto de buena voluntad para que usted nos cuente cómo ha sido, o sea, su vida, como decía Carito, así después es. De la muerte de su esposo, porque Carito me estaba comentando que, o sea, que hace unos 15 días su esposo murió, y pues un caso bastante doloroso. No quiero poner, o sea, angustiarla tampoco por esto, o sea, pero hemos venido a visitarla como un gesto de buena voluntad, así como es. Un canal que somos de como una familia, y pues aquí estamos en este humilde lugar y así espero es. Hoy podamos dialogar a algo. Pues primeramente, ahí los amigos suscriptores, pues quisiera preguntarle a ella, pues más o menos, ¿qué es su enfermedad? Porque la señora que me buscó, te le comenté a los amigos ahí, me dijo que usted estaba enferma, pero no me comentó muy bien qué es lo que usted tenía. Sí, pues mi enfermedad fue la primera de los ojos, que yo me seguía los dos ojos, perdí la vista de los dos ojos. Vaya, después, Dios, como siente Dios, nunca ampara a sus hijos, va. Así es. Una persona me ayudó con el dinero de la vista. Pero el primer ojo no funcionó, es este. Miro, pero más o menos. ¿En el otro ojo no miras nada entonces? No miro pero nada. ¿Pero la vista totalmente? Sí. En este miro empañado, pero ya de lejos miro algo. Sí. Pero ahorita con el dolor de él, ¿verdad? Que yo he tenido de él, de mi esposa que me murió. Vaya, yo me he sentido mal, yo no como un tiempo. Sí, es así. Un tiempo, pues tengo esto en mi cuerpo. Tiene razón, pues sí. Algo comprensible porque sí, no es algo fácil lo que pasó. Sí. Y pero también hay de pedirle a Dios fuerzas para seguir adelante. Recuerde de que, pues sí, si Dios lo permite, puedes tener muchos años más de vida y poner también de nuestra parte para poder seguir adelante. Porque yo necesito alimentos de mi sangre, porque yo tengo triste mi color. Sí. No me dan, me duelen todos los tubillos de mi piel, tengo aguado. Y todo lo que es mi cuerpo, que yo necesito vitaminas también, porque yo así me hace la cabeza, ¿ves? Debilidad, a lo mejor es debilidad. Que necesito de vitaminas en mi cuerpo, en mi salud, pues. Y necesito que algo me ayuden, ya Dios me lo trajo para acá. Así es. Pues, niña Gladys, como le comentaba, pues nosotros venimos así con un gesto de buena voluntad. Y pues a todos los amigos que nos ven, pues que ven su situación, sí. O sea, que ellos comprenden su enfermedad, pues. Sí. Y es algo muy doloroso por lo que ha pasado también, y como dice usted, su cuerpo está bastante decaído, sí. O sea, acerca por el dolor que usted ha pasado con su demás familia, me comentaba Carito. También. Y pues también, no, ahí que diciéndole a todo amigo suscriptor que tenga un buen... Si Dios no toca los corazones, porque Él es que toca los corazones, o sea, si ellos deciden pues colaborar con una ayuda favorable a esta linda y maravillosa persona que se encuentra en este lugar, que pues será bienvenida a aquí. Pues esperamos no sea la primera vez que la visitamos, ni a Gladys, sino pues esperamos visitarla otra vez, y ojalá la otra vez que la visitemos esté la familia de El Salvador Go, todos los muchachos que sabemos andar ahí grabando en el canal de somos YouTube. Somos una familia de bastantes muchachos, como dicen aún. Sí, pues, así es.
Y esperando que no es la primera vez que la vamos a visitar, pues nosotros venimos a visitarla nada más como un gesto de buena voluntad. No traemos las manos llenas ni a Gladys, pero sí vamos a visitarla otra vez para ver, o sea, en qué podemos colaborar como personas bondadosas que somos nosotros. Y pues, como me iba diciendo usted, lo que le duele a usted es su cuerpo. Mi cuerpo, a mi vista, me pone caliente, miro empañado, y solo así, y me caen unos animalitos en mi cuerpo. Ajá. Es como un Digamos, hormigueo que ella siente, me sí, imagino. digamos que ya, pues, ya ayer ya no aguantaba, me hicieron hasta llorar, ya me faltaban por lo menos mis hijos, y Ajá. luego yo paso una angustia todo el día, oye, pues. Pero hay días que yo no soporto, yo me hago la huertona de hacer como, digamos, cuando leí mis hijos. Bueno, pues ahí mis condolencias, niña Gladys. Pues su cuerpo necesita mucha vitamina, o sea, y bueno, pues como podemos ver, es una familia, es una señora con recursos económicos bastante Bastante bajos. malos también, aunque comentarle a los amigos que cuando, como les comenté, vine a verla temprano, ¿verdad? Para decide que vamos a hacer aquí la visita para que ella pues diera si se podía o no, ¿verdad? Porque es para hacer un bien para, como los suscriptores pueden ver, y para ver en qué se le puede ayudar. Entonces me comentó de que no se alimenta muy bien, pues la persona que traía, como se puede decir, el sustento diario a la casa, pues como ustedes Sí, saben, ya falleció. lamentablemente, y pues también ahí nuestras condolencias para la niña Gladys. Así es, por aquí Esperamos no también. incomodarla con esto, niña Gladys. Y pues si lo hacemos, Disculpa. le rogamos una disculpa muy grande. No. Pero sí, pues como dijo ahí Nahum, pues decirle a los suscriptores ahí de que pues si tienen la buena voluntad, si Dios les toca el corazón, como porque Él es el que lo hace, y tienen la voluntad, como dicen, de pues echarle la mano a ella con lo que ustedes puedan, se les agradecerá mucho, nosotros como grupo, y también ella creo que lo hará. Así será, y pues la niña Gladys también nos comentaba que con un ojito no ve. Y como pueden ver, creo que es el ojito que ella tiene tapado ahí. Pues con ese ojito usted no mira. Con este de acá no mira. No, con este no. Solo Con con el de este acá, de ese lado. sí. Ese, pero mira empañado, dice. Sí, mira empañado con este. Bueno, pues Es una situación muy es una difícil. situación muy triste y pues lamentablemente, pues vemos que es una persona que le cuesta mucho por la enfermedad que ella tiene, de que solo puede ver con un ojito. Es algo muy triste y pues ella Sí. necesita de un apoyo bastante. Bastante. Y pues nosotros la venimos a visitar, niña Gladys, pues esperando que nuestra visita no haya sido una molestia. Pero, o sea, somos así. Somos un grupo de personas que nos gusta ayudar. Y como le digo, pues la vamos a visitar en otra ocasión. Pero que sea el Creador quien toque los corazones de Así nosotros. es, así es. Y pues si alguno tiene la voluntad y Dios toca su corazón, pues también, como lo íbamos diciendo. Pero primeramente Dios, vamos a venir a verla nuevamente y para ver si podemos traer unos víveres ahí, pues para que usted Primeramente se Dios pueda también. sustentar un poco, Sí. ya que, ¿cómo nos cuenta usted de que cómo es su alimentación? El alimento, digamos, alimento de que uno hace en la cocina. Lo más normal, lo más Sí, común en lo nosotros, creo más, que es sí. frijolito. Frijoles, arroz, todo. Lo más básico que Lo nosotros más podemos básico aquí conseguir. en el hogar. Porque después de la, o sea, recalcando esto, ¿verdad? El fallecimiento de su esposo, o sea, no ha de ser nada fácil conseguir el sustento del hogar. Y pues por eso nosotros hemos tomado esta decisión, pues vamos a volver a visitar a la niña Gladys. Así es. Es muy difícil la situación de ella, pues como ustedes vieron también el acceso para salir de aquí es bastante difícil.
Y pues así como ella está, que dice que siente su hormigueo en su cuerpo, que se siente mal y decaída, pues hasta ir a la clínica es un poco difícil porque aquí está muy retirada la clínica, bastante retirada. Y también pues los alimentos de ella, ustedes ya saben de que pues ella que quisiera no puede salir a trabajar para ella decir, pues voy a comprar en que sea mis frijolitos yo, pues me imagino que ella de pasar de lo que tal vez le pueden regalar o tal vez le trae a alguien, algún familiar, me imagino, pero no es lo mismo a tener algo que usted diga, pues lo tiene seguro, entonces es una situación muy difícil la de ella. La verdad, pues como dice las personas ahí, al ponerse en la situación de ella, pues se siente muy difícil. Se Muy siente algo difícil bastante duro. porque a veces uno pasa por situaciones así, ¿no? Y pues tal vez estamos jóvenes y todo y sentimos duro en una situación así. Y pues Sí. ya no digamos ella de que pues no puede trabajar, se va a sentir todavía, pues digamos que más mal. Y su enfermedad, el hecho de no poder ver bien, de que prácticamente no mira porque dice que con su otro ojito, pues ella Le cuesta le mucho, nos cuesta mucho comentaba, porque ver. dice que ella ve bastante empañado. Sí, así Y es. pues aquí, pues nosotros hemos venido a visitarla y bueno, pues no sé si Carito traía algo para Pues ella. yo de mi parte, no, pues le quería dar una pequeña ayuda a ella, pues tal vez no es mucho, pero lo hago con todo mi corazón. Eso es lo bueno, Le voy claro a dar que... esto aquí para que le sirva de algo, doña Gladys. Yo sé que en que sea para sus frijolitos le va a servir. Como les digo, tal vez no es una gran cantidad de lo que le estoy dando, pero lo hago con mucho, con la voluntad, lo hago con mucho cariño porque sé de que ella lo necesita y pues es algo que uno se siente muy satisfecho al hacerlo. Sí, es muy cierto, pues ahí agradeciendo a Carito por lo que ella ha hecho, ¿verdad? Por este gesto que ha tomado de colaborar a la niña Gladys con esta ayuda. Me hubiese gustado, ¿no?, un traerle tal vez más, algo más, víveres y todo, pero primeramente Dios, como ustedes dicen, no es la primera vez que vamos a venir, van a haber muchas más y primeramente Dios en una próxima ocasión lo podamos hacer. Así será, Carito, y pues ahí bendiciones a todos los amigos que nos ven, va, y pues ahí vamos a seguirla visitando, niña Gladys, y pues también agradecidos ahí con Carito, y pues por el gesto de buena voluntad que haya tomado, pues, o sea, que decíamos que no veníamos con la mano llena, pues de mi parte así fue, pero Carito sí traía algo muy Pues bastante sí, bueno como le digo, tal vez para la como niña Gladys. no siento que sea así la gran cantidad de que te estoy dando, pero como le digo, lo hago con mucho cariño y me siento satisfecha, muy satisfecha al poder dejar esta ayuda a ella aquí, Eso es lo más porque lo lindo, necesita que o mucho. sea, que es cuando se hace con amor, se hace con cariño, o sea, sinceramente, no esperando nada a cambio, Así es. sino que esperando nada más que A ella ella le lo sirva acepte de mucho. como una ayuda muy favorable de parte de suya, Carito, y pues Así algunas es. palabras que la niña Gladys tenga para usted. Sí, yo le agradezco a ella que Dios me la mandó, ¿verdad? Yo no sabía, ¿verdad? Pero siempre Dios nos ampara a sus hijos y ella vino de una mañana. No me había levantado. Cuando ella venía, ya va Madrugó, levantadita. Carito. Vine temprano a visitarla Sí. porque, o sea, me Ajá. comentaron de ella y pues quería Sí. saber. Vaya, yo le comenté mi situación que tenía y por eso ella. Pues sí que todavía está pasando, ¿verdad? Sí. Sí, como la Sí. mañana que vine, ella me comentó lo que Sí. estaba pasando, de que no tenía ni para comprar pan. Nada Entonces, en la tenía. mañana que vine, pues sinceramente no traía nada en mi bolsa, no sabía la situación como estaba, Sí. pero tomé la iniciativa de pues traerle que sea un poquito ahorita que vine aquí. Bueno, pues agradecidos ahí, hemos escuchado a la niña Gladys, pues está muy agradecida con Carito y Gracias por todo. regalarle su tiempo y Vale, pues sí. vamos a esperar en Dios que podemos venir muy pronto a visitarla nuevamente, señora Gladys. Sí, vaya, muchas Y gracias. pues muchas gracias, le decimos, niña Gladys, nos resta agradecerle por el tiempo que nos ha prestado, pues, de atención, y gracias por habernos recibido en su casa, y pues vamos a volver, no sabemos cuándo. Pero si Dios nos mantiene con vida, vamos a volver a visitarla. Y pues Así es. ahí saluditos a todos aquellos que nos ven y esperamos que no se despeguen de nuestros videos. Saluditos, mis amigos suscriptores ahí. Y pues Gracias por estar pendientes siempre de nuestros videos. nosotros ya vamos a retornar nuestro camino a casa. Y Doña Gladys, fue un pues gusto vaya, haber venido a visitarla. fue un Dios la gusto haberla bendiga. visitada y pues Igualmente.
Dios me la bendiga. Bye. Y primeramente regresamos muy pronto. Bye, primeramente. Bueno, pues adiós, ni a Gladys. Sea Dios quien la está bendiciendo y fortaleciendo siempre. Y nosotros nos vamos a ir ya, pues. Y como le dije, vamos a volver nuevamente si Dios nos mantiene con vida, pues. Sí. Y nos veremos hasta, sería hasta en un próximo video, carito. ¡Próximo!